Bueno, en mi comunidad, específicamente labor en el territorio, es la artesanía, principalmente es la artesanía. Luego, en la casa, es como siempre estar pendiente con los niños, porque, digamos, las mujeres en mi territorio, más que todo, pues, ellas siempre. Cuando ellos van a la finca, traen fruto muy liviano para que, mientras el hombre está por allá, pero la mujer es el quien se dedica en recolectar los alimentos, en cocinar, en elaborar las artesanías, en estar siempre, pues el labor también es principal, porque como allá siempre tenemos como una finca de caña de azúcar. Ellas son las que siempre rozan la caña, digamos, para poder tener la miel. Y como la labor principal, esos son los tres labores, como estar pendiente de los niños, estar siempre recolectando los productos de la finca, estar siempre rozando caña, y luego viene también como en la parte de estar como moliendo las cañas. Cuando hay una molienda de caña, pues ellas no van a estar siempre haciendo eso, lo que llamamos el trapiche, el matacuadro que llaman, el lado pesado, ellos no van a estar siempre dando esa vuelta del trapiche, sino que ellos siempre es recibir el quien otro está metiendo la caña de azúcar y la otra persona, y siempre las mujeres que siempre hacen esos tipos de trabajos. Y en la parte de la enfermedad, siempre es la mujer, pues más que todo en la planta medicinal, pues aparte de los médicos ancestrales, son las que siempre se encargan de cuidar en la parte de salud, porque pues usted sabe, ya sea de diferente cultura, la madre siempre está ahí, porque ella es la que siempre está dando todo el tiempo, está pendiente, y todo lo que es la alimentación. Es la que ella, la que está pendiente en su labor. Entonces, yo viendo acá, pues de pronto ha cambiado mucho, porque de pronto, pues estando en este contexto, de pronto algunas entidades dicen por obligaciones, los niños no tienen que estar siempre al lado de la familia, tienen que estar escolarizados o en jardines o en prejardines, para que algunas personas cuiden. Es por esa razón que algunas mamitas no sienten a gusto porque pues de pronto la alimentación o el cuidado no va a ser el mismo. Porque una persona que no es de la comunidad, que no es familiar, cuida a los niños y ellos se sienten como algo incómodos de que de pronto pueden pasar algo. Y eso lo digo es porque pues ha pasado. Entonces, esa parte, pues, siempre las mujeres, ellas nunca abandonan a los hijos. Mientras que acá a veces yo he visto de que ellas han compartido con algunas mamitas mestizas, dicen, no, mi hijo ya de por edad, por ahí, desde el nacimiento o desde pequeño, ellos lo dejan a un lado, a un cuarto, diferente a donde duermen los padres, y en mi costumbre no. Porque pues es como un abandono, pero está viviendo juntamente en la misma casa, pero si dejamos un cuarto, la mamita se siente como algo muy muy incómodo de que es como un abandono para ella. Entonces, siempre está amarrado, ligado ahí con la mamá. La mamá es el que siempre tiene más cariño con los niños y los niños siempre tienen más cariño con la mamá. Mientras que los hombres poco, porque pues digamos, en algún momento, teniendo en cuenta de que los padres no están todo el tiempo en la casa, entonces, pues eso es como algo que uno poco a poco vamos aprendiendo, más que todas las mujeres, porque pues igual es difícil cuando la mamita dicen yo voy a dejar a mi hijo por allá. Y ese es el trabajo que estamos haciendo acá con las mamitas para que eso se siga practicando, porque pues de pronto algunas personas dicen, no, pero
Eso ya un niño grande no se puede estar al lado de la mamá, del papá, no puede dormir junto en el mismo cuarto, que hay que tener la privacidad, bueno, en fin. Pero pues en nuestra costumbre la mamita no está acostumbrada a eso. Entonces acá lo que principalmente es la artesanía y estar siempre cuidando a los hijos y la alimentación que se hace. Entonces, pues esos son como el labor desde el territorio y acá en el contexto de la ciudad. Aunque estamos en proceso de aprendizaje del contexto actual de ciudad, pues yo creo que como costumbre, como indígena, no creo que esto se vaya a cambiar, porque pues desde las raíces ancestrales que nos enseñaron, eso nunca cambia. Un indígena nunca cambia de ser indígena. Y es por eso que yo siempre digo, me siento orgulloso de ser indígena, porque nosotros somos los patrimonio cultural como pueblos aborígenes, como lo llaman ancestralmente, aborígenes, etnia, cultura, pero pues sabemos que eso es como nuestro, lo que llevamos el orgullo desde la sangre que nos dejó nuestros ancestros. Esta es pregunta, eso es como que, en la verdad, me activa de como, de el sentir de un indígena, el ser de un indígena. El indígena, salga o esté donde se encuentre, o viva como viva, o sea, en otro. Dígame otro, en otro, digamos, como dijera, en otro estrato, puede ser, hasta un indígena puede ser, pueda que viva en estrato 6, no hablemos así aquí en Bogotá. Pero el indígena, todo su conocimiento, sus raíces, su conocimiento de ancestral, su sabiduría, su espiritualidad, esté donde esté, él siempre piensa de todo lo que en la infancia lo ha conocido. O sea, un indígena, o sea, que sea del campo, ¿no? Porque en estos momentos sabemos indígenas que son de ciudad, que nunca, o sea, nacieron aquí en ciudad y viven en la ciudad. Es un indígena que, hablemos unos 60 a 75% lo ha perdido sus raíces. O sea, dicen, porque yo he visto muchos compañeros que estudiaron, son estudiados, o sea, ya están como, se mestizaron, pero empieza a hablar de indígena, que yo soy indígena, pero uno viéndolo bien y haciendo como, o sea, un acercamiento, uno que es, uno sabe que es un indígena, entonces uno empieza a preguntarle, como indagarle, indagándole unas preguntas, oiga, usted sabe esto, como usted me ha dicho que es indígena, usted debe conocer todo esto, ¿no? Ahí empiezan como cuando uno, esa pregunta, entonces ellos salen como, no, lo que pasa es que yo me crié la segunda parte aquí en la ciudad, yo quisiera aprender, pero no, soy indígena, pero no sé nada. Igual manera, hay muchos compañeros indígenas que se están creciendo en el campo, en su resguardo, en sus territorios. Tampoco no se preocupan de aprender de nuestros mayores, de nuestro abuelo o de nuestra abuela. No se preocupan. Entonces son niños que crecen así, o sea, sin educación ancestral. Entonces, por lo tanto, yo les aconsejo que el indígena, sea el que sea, así sea que hay que estudiar en fuera, o sea, en Colombia, fuera de Colombia, pero si el indígena es como una persona que muchas veces en este momento, en este extremo, ellos se quieren igualar con la sociedad mayoritaria, pero como el indígena muchas veces piensa hacer las cosas y no tiene ese alcance económico, no han podido llegar.
no llega y no llegarán porque es muy difícil. Entonces, yo qué le digo a los colombianos, que, o sea, no es hablando de racismo, pero es que el indígena es un indígena que en la cual debía demostrar su calidad como indígena, o sea, donde esté, yo les aconsejo, hay varios compañeros que en este momento ya no se creen que ellos son indígenas, más que todas, no hablando mal, ¿no? A las compañeras que, nuestras compañeras que salen a las ciudades grandes, entonces ya cuando ya se van, ya no hablan español, y el español tan siquiera, pues si hablaran perfectamente, pues bien, ¿no? Entonces, pues ellas hablan todo. Usted sabe que el indígena, si es que estudia, nunca perfecciona de hablar de español, les da muy duro porque es la segunda lengua. Entonces, por lo tanto, yo digo que las poblaciones indígenas que se encuentran en Colombia, fuera de Colombia, ellos no salen ser de ser indígena. Es indígena y, o sea, creemos que nosotros somos, o sea, igual como ustedes, pero eso es mentira. Eso es como muchas veces nuestros mismos compañeros se engañan solos. Nunca nosotros podemos comparar con las gentes mestizas, con la raza mestiza no podemos comparar. Es que el indígena tiene otro mundo y la raza mestiza tiene otro mundo y la comunidad negra tiene otro mundo, otra forma de pensar. Eso es lo que quisiera como aportar hoy.